Hola amigos de Sociales TV, buenas noches, feliz año tengan todos nuestros amigos y nuestros fans y todos los que están conectados en esta transmisión. Pues estoy muy contenta y con el corazón así apretadito y feliz porque tengo a mi lado con el culpable de que me encante el baile y la actuación y todas las artes escénicas, Andrés Walberry. ¿Cómo está maestro? Bienvenido. Eh... Gracias. Bien, antes que nada, feliz año a todo el mundo y gracias por estarnos viendo. A mis amigos y alumnos, gracias por conectarse a nuestro programa sí, tan maravilloso. Sí, es su programa también, maestro. ¿Qué cree? Que seguido me encuentro a mis amigas, nos reunimos y comentamos. Ay, cuando estudiábamos con el maestro Andrés Valverde De hecho, me preguntó Elisa Sánchez, una amiguita muy linda, muy guapa, una periodista. Un saludo, Un beso, Elisa Sánchez. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido de usted? Y le digo, lo voy a tener en el programa. Elisa, aquí lo tengo. Ah, pues aquí estamos otra vez en Tepic. Un sí. saludo, Elisa. Y a ver, maestro. Me acuerdo desde sus inicios que tenía un, su estudio arriba de una panadería eh, que es Atkoal, ¿verdad? Sí, por la León y Lierdo eh, Dance estudio Andrés Valverde. Que todas queríamos bajar de peso, pero pues el olorcito y todo, pero era integral, ¿verdad? Y salíamos eh, comiendo dietético. pan con el hambre, pero a gusto. ¿Qué fue de usted? Porque se nos fue y todo el mundo lo... lo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque queríamos seguir y nada. Pues fueron mis inicios, como te comentaba fuera del aire, eh, se ofreció una oportunidad de irme a México a un curso en la Escuela de Olga Brinsky, en no, Ojimo Estudios. Ahí en la Zona Rosa vino un coreógrafo muy bueno, Luigi, con su técnica americana, una técnica que, ella, que él inventó uh -huh. de jazz. Entonces voy, tomo el curso y de ahí me, me gustan las cámaras, me, gusta, me, me enamoro de la televisión y ese fue el motivo por el cual decidí irme a, a Luigi, México. Luigi, ¿por qué te llevaste a nuestro maestro? <risa> <risa> un saludo a Luigi. A ver, maestro, y, y así empezó todo así empezó la aventura con un curso en México eh, termina el curso y ahí te comentaba que fue mi primer contacto con las cámaras me gusta me regreso a Tepic y con una beca una beca para irme a Nueva York a la escuela de Luigi y en ese en ese tiempo Olga Brice estaba casado con Joey Dusset un coreógrafo muy bueno americano de que él estaba en Las Vegas y él nos habló el papeleo para irnos al curso Fuimos al curso a Nueva York, regreso del curso y ya eh, no podía estar en Tepic, tenía que irme a México a las Grandes Ligas. Como que le, ahí sí, el bus sí, ya sí. le quedó chiquito Tepic, pero sí, la es Nayarita, ¿verdad usted? Claro, aquí nací. Hay talento, ya ven, tenemos mucho talento en Nayarita. Maestro, y después de, de que estuvo allá con, en México, eh, me comentó, bueno yo supe por ahí que fue bailarín de, de Yuri, ¿Y de quién más? Bueno, de mucho. Lo que pasa es que cuando perteneces a la empresa y eres bailarín, eh, llega a los artistas, si, no, si los, los traes a México a presentarse, pero mmm, vienen como promoción, tienes que poner el cuerpo de bailarines. Uh -huh. O sea, ellos no pueden traer sus bailarines por los costos. Entonces nosotros teníamos que entrar a bailar con artistas que vinieran a cualquier evento, Festival Acapulco, Villa del Mar, Sevilla, teníamos que bailar nosotros con ellos. Así que ahí como que de bailarines. En las grandes ligas más ton, poniendo en alto a Nayarit. Sí, gracias a Dios. Me dediqué más al baile, más a estar a, acompañando a, a cantantes sí. y de vez en cuando haciendo playback, como tocando guitarra, acompañando cantantes que tocaban guitarra <laughs> sin saber nada. No, no diga nada. <risa> no. <risa> Pero bueno, así es esto, ¿verdad? Pero se la pasó padrísimo y qué lo de, le, lo, lo decidió venirse otra vez. Bueno. Problemas de salud de mi, de, de mi ¿De familia, tina? de mi papá y de mi mamá. Ahorita estoy aquí con ella. Mientras ella esté enferma, yo voy a estar aquí en Tepic ah, es el más eh, chiquito dando usted, clases. No, soy el tercero. Ay, pero el, más el más querido. Ay, no. Ay, maestro. Pues qué gusto tenerlo aquí. También tengo una pregunta ahí que lo veo en, en Face: que tiene una, una, una chavita a un lado idéntica a usted las mismos ojos, cejitas. ¿Quién es? A ver, cuéntenos. Esa niña se llama Andrea Taneite y es el amor de mi vida, es mi hija. Ay, qué linda. Es... Un saludo a Andrea. Andrea, ya está dormida porque me va al colegio temprano, pero eh, espero que la pueda haber grabada. Ay, sí, la, vamos, la, la vamos a ir al estudio, a, vamos a seguir invitándolo o al estudio. A grabar próximamente, ¿verdad? Sí, pues mi niña heredó todo. Le gusta la danza, le gusta el baile, es bailarina, es todo. Y ahorita quiero que se dedique a la preparatoria. Cuando termine su preparatoria, entonces sí, vámonos a México. Porque para entrar al Centro de Educación Artística, Artística de Televisa, si no tiene la preparatoria o su equivalente, no entras. Yo ya se lo dije, sácame la prepa y vámonos a México. Ya ven, primero la prepa para que tengan ahí su... Sí. A ver, maestro, tenemos muchos saludos para usted. Miren, eh, vamos a ver ahí. Bueno, están viendo el video varias. Monse, Monse, un besito. ¿Te acuerdas del maestro? Saludos. Sí, Ángel Núñez. Marcela Lepa está viendo el video. Ay, no, pues aquí ahorita a ver. ¿qué, ¿Qué preguntas tienen para nuestro maestro? Sí, sí, yo se las contesto. Aquí pueden preguntar y él con mucho gusto se las va a responder. Ay, maestro, a ver, vamos a esperar a que, a que nos... A que nos... Ay, sus alumnos o sus fans. Porque yo soy su fan... Número uno. Gracias. Yo ahora soy fan de sociales TV. Ah, bueno. Bueno, te comentaba. Sí, entonces, maestro. después de ese, después de ese curso, ese curso cambió mi vida completamente. Me tuve que regresar a Mex aquí a Tepic a terminar la preparatoria y después hacer una universidad y a regresarme. Era o te vienes a México o te quedas en Tepic y, y ni modo, ser un maestro o un coreógrafo de baile nada más. Entonces yo lo que aspiraba más llegar más alto. Eh, de ahí entré a clases de actuación. Eh, que eso vamos a platicar más para adelante. Soy actor, pero ahorita la carrera de actor no la ejerzo, porque estoy esperando terminar mi faceta como coreógrafo, como, como coreógrafo y bailarín, para después ya dedicarme a, a la actuación. Ah, sí, va a ser mi actor, va a ver. Tenemos muchos planes juntos, <laughs> maestro. Eh, Me decía fuera de cámaras que trae una nueva técnica. Sí, mira, la danza evolucionó y tú debes de evolucionar con ella. Yo, por ejemplo, soy coreógrafo de jazz, 100% de jazz, pero el baile sufrió, sufrió ramificaciones. Entonces, debes ir a cuáles los ritmos que van saliendo, por ejemplo, el reggaetón, el hip hop, tectónico, electrónico, el k pop coreano, que se lo recomiendo, es un baile muy padre, muy bonito, eh, es una mezcla de Estados Unidos con raíces coreanas y es una cosa increíble, no, no haces formas katanas bailando. Es, no es increíble... Es el cuello, pero primero hay que el, el, Claro. Hello, uh -huh. De hecho, acabo de subir un calentamiento a mi, a mi canal de YouTube, de Facebook, uh -huh. donde cuál es el calentamiento de baile previo a empezar a bailar. Sí, lo vi. Ahí estaba viendo porque voy a entrar sí. con usted. Ay, y es bien es importante bien. que aprendan a bailar con técnica, porque la técnica del baile es mundial. Si tú vas a otro país, te van a decir lo mismo que yo estoy enseñando oh, en mi escuela sí. de baile. Los mismos calentamientos, eh, casi las hay más combinaciones. O sea, la técnica. ¿verdad? Ajá, no la técnica eso. es mundial, sí. a donde vayas. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en, en Nueva York, Después tuve una beca para ir a Francia, estuve en Francia, en Lyon, Francia, y de regreso y también fui a Venezuela, Bellas Artes, Venezuela. Ahí estuve en Venezuela cuando Venezuela no tenía tantos problemas económicos como los que tiene hoy y fue muy padre, fue muy bonito andar en esos países. O sea Que sí estudió, sí, sí se preparó, todo. Aprendiendo y enseñando. Ay maestro, pues qué emoción a pasar porque fotos con sí. Ah mire, vamos, okay, ahorita gracias. vamos a ver unas, unas fotos ahí para que me vaya diciendo, bueno, está como que desfasadito, creo, pero ahí este, las vamos a ver. Maestro, eh, pues todas queremos saber también este, sobre la técnica que, que dice que es el, el... ¡Ay, el que me decía hace ratito, ¿cómo era? Dance. Ah, el fit dance. Oh. Fit, fit dance. Fit oh. dance, el fit dance. El fit dance es, okay. una, es un estilo nuevo de baile que se ha acoplado al ejercicio. Uh -huh. Fit quiere decir ajuste, dance, baile, entonces es un ajuste. Y es hacer ejercicios bailando y no te aburres. Porque a este ejercicio aprendes a bailar y coordinas. También se trabaja con mancuernas, con mancuernas y coreografía. Y es, es un estilo de baile muy bueno. el cuerito. <laughs> en, YouTube, en YouTube tengo mis videos donde, de las clases también en en mi canal de Facebook. Ahí pueden ver lo que lo es el Fit Dance. En YouTube? Como Dance Studio, Andrés Gualberri, así ah, como suena. Dance Studio, como está en Facebook, mire este. Ajá, igual que Facebook. Tengo una anécdota, ¿sí? una anécdota de Alex. Él es Alex, uno de mis mejores amigos, el baterista de Mana. Tengo, eh, tengo un, una anécdota A ver, muy padre. Algo. Yo casi no me tomo fotografías. Ah, ahí está, ¿Es? el, el Kala de rostros Ocultos, otro gran amigo. Eh, que de, de muchos años, Maribel Guardia, que me tocó trabajar con Ay, ella, ella le quise. monté sus coreografías de algunos discos, Ay. y, y, y mucho, mucho, eh, hice muchas cosas en México, pero siempre atrás del escenario, siempre como coreógrafo o como bailarín. Eh, hay, hay muchos videos donde salgo, con, por ejemplo con Laura León, y ahora cuando voy al antro y los ponen y me veo, me entra la melancolía y me quiero regresar a México, pero no. Aquí estamos en Tepic, ahorita aquí vamos a continuar mientras se pueda. Ay, maestro, ¿y esos videos con, donde está con Laura León, este, los tienen en YouTube? O no, están, en, de, de hecho los ponen en los antros. Seguro uh -huh. pues, estoy con mis amigos y amigas que voy al antro y de repente sale el video, mira, a ver, y quieren que baile como bailaba en ese video. Ay, Obviamente maestro. sí me acuerdo de los pasos, pero sí. pues ya pasaron muchos años. Ay, después vamos a hacer algo y nos ponemos a bailar. ¿verdad? Tengo, un, tengo un acto muy padre, mira, estamos con, el, con Alejandro y el Adal. Ay, en sí. Puerto Vallarta estamos ahí en un antro. Sí, me acuerdo. Y este... Digo, me, sí, sí, me digo no, no que me acuerdo, digo que... <laughs> Lo recuerdo. <laughs> no, digo, es que esa <laughs> es Fíjate que Ay, esa fotografía... Se digo. me hace conocido, más bien. <laughs> yo, por ejemplo, yo te comentaba, a cuando ver, llegas a, eres... a México con un chorro de ilusiones y, y vas emocionado de conocer artistas y el medio artístico y todo el rollo, y de repente te das cuenta que es gente común y corriente como tú y como yo. Tú lo viviste, me comentabas. Yo por no soy corriente. No, por... <laughs> el baroma, no, por ejemplo, por ejemplo, yo cuando llegué a México, eh, la primera persona que yo vi llegando a Televisa Chapultepec fue a este, a César, al Narizón, ¿cómo se llama? César Bono. Ah, y lo, ¿sí? lo vi bajando de un, de un, en ese tiempo había trolebús. Sencillos, ¿verdad? Bajó el trolebús, se cruzó y dije, ¿cómo? Viene dentro del bus y yo que vengo de provincia, sí. llego en taxi y estoy esperando el bummer presidente y vengo, vengo aquí. Entonces te, te vas dando cuenta, los vas conociendo y ves que sos gente como nosotros. Y sí, a lo mejor no circulaba en su carro ese día. No ¿no? no, 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 todavía no existía ese programa. Y, y, y después ya empecé a conocer más gente del medio artístico sí. y, y vi que, pues, es, en realidad es un trabajo ser actor, ser actriz, ser bailarín. Si sí. Sí, 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 tienes trabajo, ganas, comes, si no, no tengo algo yo por ejemplo soy bailarín de ballet clásico y de jazz y cuando llegué a México pues yo era me creía muy acá pues yo soy bailarín de ballet no, y de jazz no, no, y, todo. No, pero y cuando ya me empezaron a presionar que me dijeron, sabes qué este vas a tener que bailar con una cantante que canta cumbias y dije no pues cómo crees yo no canto cumbias uh -huh. ¿Y, y sabes qué su me... técnica, ¿verdad? Sí. y saben qué me dijeron me dicen o baila o bailas cumbias o no tragas Así me dijeron. Entonces <laughs> sí. tuve que aprender a bailar cumbias. Madre. Y ya bailé. Ahí están los la videos. necesidad, ¿verdad? Ahí están los videos. Ay, eh, tengo planes. En, voy a presentar en teatro la, eh, próximamente coreografías en las que yo bailé. Y voy a poner los videos atrás del escenario. Por ejemplo, Laura León. Y, y ponemos el video de Laura León y salgo yo. Eh, fulana de tal y salgo yo coreografías que monté por ejemplo que le monté unas coreografías a mercurio y a, a varias niñas estaban lanzando sus primeros discos Diferentes todas esas coreografías que son mías las coreografías es que, como dice la frase el perico verde es donde quiera o cómo va la frase el perico ¿Cómo es el, el, el perico donde quieres verde así que usted mire jazz cumbia este, todo hay que todo. hablar de todo o sea, yo me metí a clases de, de un baile eh, que hace Britney, como es, es raro, pero yo traigo la técnica de usted. Se ¿Listro. lo juro por Dios que yo no puedo esa es este. ¿Listro? No, <laughs> no es, es como un ritmo. A ver, dime un, un ritmo de a qué baila ritmo? De baile moderno o como. Sí, pero es diferente, así yo no puedo. Merengue, salsa, bachada. Mm, no, de Britney, Britney Spears de los que Beneficios pop dance, urban dance, el ese, urban, ese, el urban, urban dance nunca pude. se no. llama. Entonces yo traigo la técnica porque pues yo aprendí con usted pero yo no, sí. yo no soy perico, ¿verdad? Lo, lo que el público, lo que el público no sabe y es lo que tú me comentaste a cuando nos, nos, contactamos, sí. yo traje el baile a atípico. Sí, él yo. es pionero de la, ay, cuéntelo de porque decía ay es baile en la panadería donde fui decían es el maestro de jazz y pues que es ya yo creo que de la trompeta no. Entonces, no sabíamos hasta que puse, pusieron baile moderno. Sí, ¿verdad? lo que pasa es que yo fui muy ambicioso. Desde muy chavito me iba a tomar cursos a Guadalajara, México, y así andaba tomando cursos de baile en diferentes estudios. Y cuando regreso a Tepic a querer dar clases de baile, yo puse clases de jazz. Ajá, nadie sí. se apareció, pues nadie claro. fue. Entonces, me contacto con Guillermo Hernández Hernández, que fue uno de los primeros coreógrafos de México. Le digo, oye, Guillermo, fíjate que aquí en Tepic la gente pongo jazz y nadie va. Entonces me dice, pues, ¿sabes qué? Pone baile moderno. Ahí fue. El y que... así le puse baile moderno y empecé a llegar a la gente y ¿Será? empecé a, llegar a la gente y se llenó. No, mi mamá Gracias me acuerdo que me estoy en clases de baile moderno y no ahí va, se juntan. Uh -huh. ¿se, ¿Se acuerda que había cola para sí, las clases? Sí, la verdad. Y yo a mis amigas, a todas, vayan a clases de baile moderno. Ahí se juntaron y todas íbamos, Des, todas. Después, perdón, empezamos a montar obras de teatro como Vaselina, sí, como, vaselina. como Amor Salvaje. Eh, baila todo el tiempo, montamos obras de teatro y hacíamos temporadas en aquel tiempo en el Teatro del Pueblo, el Teatro del Sur Social, lo llenábamos a reventar. Total que ya estaba en mi mero apogeo cuando me fui de aquí de Tepic. Sí, ¿Y se acuerda, maestro, que había competencias de, de como de tres maestros por ahí? Luego los vamos a invitar también, ¿por qué no? Y, y había muchos... Sí, a ver si viven todavía. no creo que se hayan dedicado a eso. Yo no me bueno, a hago ahí, una ¿no? aclaración, yo era el maestro de los ricos. El creador fue de los ricos punto de los pudientes, ¿verdad? No. Ah, a ver, nos manda Janis saludos. Bell. Dice Yanis, ¿conoce a Yanis? Me encanta la danza contemporánea, guapísima. Ay, gracias, Maru. Ay, vamos a clases, Maru. Sí, vamos a ir. ¿eh? Excelente ¿Es danza dentista? contemporánea, eh, e sí. e e increíble, es una de las danzas que me han, me han, más me han gustado. Yo tengo danza contemporánea con Ana Morín. Una maestra sudamericana ah, sí, que... que en aquel tiempo nos daba las clases sin toples. No es cierto. Sí, así nos daba ¿En la clase. Existe? No, no, en Venezuela. Ah, no, pues Fue así. mi maestra de danza contemporánea y este... Y no, no, y, estaba a parcelas. No, no, bien durita. De hecho, <laughs> se embarazó y hasta los nueve meses siguió dando clases de danza contemporánea. Yo creo que el así ejercicio yo creo era la que... El ejercicio te fortalece todo. El ejercicio es... es, es ese tema lo vamos a tocar ya al último para explicarle al público por qué tienen que hacer ejercicio, por qué tienen que bailar, Todas por qué tienen las que hacer fit dance. Vamos a tomar. Tiene que marcar sus músculos. Sí, el, el baile, mira, antes el baile era como, como una, un algo, como relajarte, como una moda. Ahorita ya es una necesidad. Y por salud también. Ahora ¿no? es por salud, ya el baile es por salud. Si sí, yo, sí voy a ir. Si no estoy en la casa, ya sabes quién estoy. Y retomando eso de que traje el baile aquí, aquí en ah, Tepic, ¿sí? pues bueno, lo traje, ya se hizo el boom y todo, Andrés Walver y todo eso. Es una persona que vas a invitar al baile. Un día llegó a mi escuela de baile y me dice, "Oye, yo quiero tomar clases de baile contigo." Le dije, "Mira, yo no tengo hombres, yo tengo puras mujeres, porque hay que saber que en ese tiempo los papás, los novios, los hermanos eran bien celosos." Entonces yo nada más tenía puras mujeres, yo ah, no metía sí, hombres. Aquí en Tepic. Siempre me me, este, me yo he cuidado la imagen de mis alumnas siempre, siempre, siempre y nunca tenía hombres. Y ese chavo fue y me dijo, oye, fíjate, yo quiero tomar clases de baile contigo. Le dije, no, sabes qué, yo no, yo no tengo hombres. Y a la semana ya era maestro de baile, ya tiene una escuela de baile. A ver si lo vas a invitar y le preguntas, Sí, fue mi estudio de baile, y ¿yo será? ¿Quién será? no? Pues, pero pues, ya de ya. Todos son muy lindos. Ya, no, sí, y, la verdad. Y todos son muy profesionales, los queremos sí, sí, a todos sí. también. Sí, sí, sí. Ay, me encanta sí, porque yo, así eran, así eran los pleitos. No, es que allá, ¿te acuerdas? Sí. No, yo no le hablo al de allá porque está en, en este. ¿Qué pasa? Ahí está escribiendo. Ah, a ver, saludos. Nos dice acá el productor. Dice. Ay, mire, mi mamá. Maestro Walberry conservo el lindo recuerdo de usted. Ojalá. Sí, mami, vamos, vamos. Ahí la espero, señora. Sí. <laughs> Me las lleva. Sí, estábamos recordándolo a usted con mucho cariño también pero sí me acuerdo de los pleitos que eran competencias te acuerdas el María Magdalena sí, y sí todo? pero por ejemplo yo no yo pues, pues son escuché, recuerdos son recuerdos es gente sí. que hablaba y decía y yo pues escuchaba yo la prueba está en que yo seguí adelante y aquí estoy sí. y como te comentaba yo todo lo que aprendí en todo el mundo yo creo que me voy a morir nunca voy a tener de enseñar todo lo que aprendí Ay, todo lo que aprendí aprendí mucho fui muy ambicioso sí. técnica aquí técnica allá y todo y, y, y al siempre final siempre se preparó sí pues. sí sí siempre y, y todavía Sí, eh, un coreógrafo no deja, no deja de capacitarse. De hecho, ahorita estoy en plan de ir a Cuba, regresar a Cuba a un curso de, de salsa pero, y, 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 y un poquito más de bachata. Me gusta mucho la bachata. Ay, que maestro. aquí no se baila. No, pero... si no me ven, voy a estar en Cuba acá con el maestro atendiéndolo y, y siendo su personal manager. <laughs> Ay, maestro, qué emoción. No, eh, eh, la emoción es mía estar aquí con ustedes y verte y recordar tantas cosas. Sí, sí, la me verdad recuerdo que. Como no la Era la más chiquita, ¿me acuerdas? ¿Se acuerdas? Sí sí sí, 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 sí. Inquieta, sí, ¿se acuerdas? Inquietísima. ¿verdad? Dice mi mamá que cuando nos ponía a hacer las esquinas. De esquinas, las, esquinas diagonales, las diagonales. Las diagonales. Ella se sentía en la pasarela <laughs> y estaba en otro mundo. Quiero que la gente sepa que, que sí. para aprender a bailar ocupas tener bases del ballet clásico. Yo cuando me fui de aquí, pues en mi escuela de jazz y todo. Y ahora que regreso, vuelvo otra vez a retomar mi lugar porque. Casi no hay maestro de jazz. No sé si has visto clases de jazz anunciadas por aquí en Tepic. Yo no he visto. Porque no, para hacer no. coreógrafo de jazz ocupas saber ballet clásico. Y si no sabes ballet clásico, nunca vas a aprender el jazz. Sí. A menos que el maestro te esté corrigiendo las posiciones y todo eso. Sí, me acuerdo que usted primera. Todos nos enseñó sí, sí. las, las y, posiciones. Y, y ballet es fácil porque las posiciones básicas y son diferentes. En el jazz hay cerradas y abiertas. Sí. O sea, es, es un poquito de más esfuerzo aprender jazz. Y lo del ballet... Tú sabes que son coreografías, eh, producciones que ya están hechas para toda la vida. Que el lago de los cisnes, que todo eso, es lo mismo, lo que se casca, no es, es todo. Y en jazz no, por eso se llama jazz. Porque sacas una coreografía, uh -huh. termina y vas a la que sigue. Yo ahora que regresé a Tepic, en la escuela de baile que tenemos, mis alumnos me dicen: Oye Andrés, me sé más de más de 60 y casi 100 coreografías y señoras tengo señoras de 30 40 50 años tengo generaciones tengo la nieta tengo la hija tengo la abuela ah, en ya. clases de baile no. y toma la misma la misma clase no y es que juntos. también leí por ahí un artículo que ejercita el cerebro y todo eso ayuda claro también no te, te va a gastar el cerebro de estar aprendiendo no al contrario en los bailarines trabajamos los dos parientales, uh -huh. derecho sí. e izquierdo los dos hemisferios del cerebro lo que cualquier gente no lo hace. Nosotros giramos al lado contrario de la rotación de la Tierra. Jugamos con la gravedad. Eso es la gente debe de comprender. Eso eso te ayuda muchísimo en tu cerebro, uh -huh. tu coordinación, eh, la, las células oxidan más lentamente, eh, representas menos edad de lo que tienes, vives también. más años, rejuveneces. Madre, hay que rejuvenecer maestro. ¿y ahora sí acepta hombres o no? Claro ya. Ahora Fíjate que yo quiero... Para que se desendurezcan. -des Espero, hay unos maestros, jubi... tengo, tengo una pareja de maestros jubilados que están conmigo en Fit Dance ah, y bien. el señor tiene más de 60 años y si lo vieras, el señor ya está así de, de que va a entrenar conmigo. Tengo una señora que tiene 62 años y este, tiene un cuerpazo que si la ves, de 15, y 16 años. Ah, o sea que yo puedo llegar ah, a los Ah, no, 60... no, 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 no. no, no la, ¿Qué es eso de Fit, fit Dance? Fit, fit Dance es, es, es un ajuste de ejercicios... Eh, 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 incorporados a la danza, al baile. Pero es un programa muy padre, se llama Get Repeat 30, 60, 90 días. Eso quiere decir que va a ser un programa que en 30 días vas a ver resultados. 30, 60, 90 días. Pero a nadie engañamos. La alimentación es el 80% y el 20% son los ejercicios. Así puedes ir al mejor gimnasio de Tepic. Y si sigues comiendo igual, nunca van a haber resultados. Sí, es verdad. Pues yo voy a ir porque sí reboté estos días y con ustedes, a ver. Y soy muy exigente, ¿eh? soy muy exigente, exijo Bien. mucho. Los bailarines sí no somos se... no de días festivos, no tenemos días festivos, no tenemos puentes. Yo fíjate que me enfadé de eso porque en México, Navidad, y no podía venir a mis... ver a mis papás y a mi familia porque estaba bailando en Navidad con las estrellas. Y luego en Año Nuevo no podía venir porque estábamos con las 12 uvas. Ah, sí. Grabando los programas y todo. Entonces, yo, yo venía a Tepic cuando no había vacaciones. De hecho, llegaba y solo, solo todo Tepic para mí. No, y así como aquí ahorita estoy. ¿Estás? Para mí solito, por, de hecho le mando un saludo a todas mis amigas hermosas, mi hermana conductoras que no pudieron venir porque otro, están enfermos Otto también un beso que no pudo venir porque están enfermitos pero miren, qué bueno que se enfermaron porque está para mí solito. <risa> Gracias <risa> Maestro, ¿se acuerda del paso chasé? Así como sí, sí, sí. Ah, qué bueno que tocas ese punto. Yeah. Eh, eh, es una, tengo una anécdota muy padre. Por ejemplo, yeah. en, en ese tiempo, cuando, cuando iba a tomar cursos, que venía a Tepic, uh -huh. eh, pues te dan los nombres de los pasos de baile, te los aprendes y todo. Sí, nosotras y así. había un paso que se me olvidó, que se llama Pá de buré ah, o no sí. Perdón, Equibol Chains, que Equibol Chains. Y uh -huh. cuando llego a Tepic, dije, ¿cómo se llama este paso? ¿Cómo es Equibol chain ¿Cómo se llama este paso? Ajá, ah, ¿y, y le puso... Y se me olvidó y le puse... <laughs> Le puse, como me gustan los coches deportivos, uh -huh. le puse kit por Ah, y se nos pegó. <laughs> y kit, porché, kit por kit por Y en realidad el paso era kit ball chains, ¿ah? ¿eh? Pues, total. Sí, y ahora regreso a Tepic y mis maestros, que cuando me fui, se hicieron maestros de baile, enseñan el kit por che. Sí, <laughs> Dan el kit por y anuncian clases de baile moderno, pues lo que yo hacía en aquel Todo, tiempo, sí, que en bueno. era el jazz. Y son anécdotas. Es bonito que la hayas dejado. Ser el maestro. Siempre ah, dejar es bonito, raíces claro. y que la gente, aún, por ejemplo, ves unos niños. ¿Qué paso es ese? kit por qué? ¿Quién te lo enseñó? No, por pues Fulana de tal. Ah, pero ese paso yo lo inventé. Sí, le, bueno, el vieja, nombre. Pero para que vea el nombre. Después, hasta dónde llegó. Toda su sí. sabiduría y todo su y, conocimiento. Y luego tocando el punto del padre de bure, bure. El padre de ah, bure. Okay. Padre bure Padeburé quiere decir paso de borracho en francés, y es un paso que nos sirve para desplazarnos en el escenario. Se llama ah, padeburé, padeburé. Sí. Y yo como la gente no lo aprendía, les puse, frente, lado, padeburé, frente, sí. lado, padeburé. Y así lo enseñé en aquellos años. Sí. Y ahora que no, eso Sotepi, así lo enseñan. Que ese es el padeburé, frente, lado, padeburé. Me da gusto, sí. me da gusto que la gente, pues, se han quedado con mi técnica y mis errores que cometí en el baile todavía los tienen también ahí. Ah, sí, me si yo era la única que hacía el piruet y los y todo, ¿se acuerdan, Sí, es, es muy bonita la danza. Yo, sí. si volvieran a hacer, soy licenciado en turismo, no al ejerzo. Ah, sí, terminé la carrera, hice un año aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit. Eh, un solo todos mis amigos de la universidad me han estado, hay un grupo Saludos para al juntarnos. Grupo de Igual mis amigos de la prepa patria, que se han Besos. son grupos, se han estado reuniendo. Yo no puedo ir. Porque yo no me desvelo, yo no tomo, yo no fumo, yo no como grasas, no como Ay, este harinas, no como nada. Por eso sí, no yo. puedo salir a cotorrear con ellos. ¿Qué es lo que le iba a decir. Yo puedo estar a los 60. Sesen... Digo, no que usted, pero di... acaba de decir hace rato que la señora de 60 años está en forma. Sí, sí, Cuando cuerpazo, Yo, Se llama yo ¿Puedo Eva. llegar a esa edad, guapísima, cuerpazo y todo? Mira, si me cuido así y voy con usted. Todo <laughs> ser humano uh -huh. es culpable de su cuerpo. Su cuerpo es lo que come, su cuerpo es las actividades que realiza. Si quieres vivir más años, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidar tu alimentación. Ese, ese es bien importante. Eh, a bajar panza, ¿eh? No, es bien importante eso, la verdad. ¿Sí? Yo, yo, por ejemplo, yo si, si voy manejando la carretera y, y me paro a, a ver un río o algo, me meto y me pongo a baño, me pongo a hacer ejercicio y levanto piedras, lo que sea. A mí me encanta mucho hacer ejercicio, me, me fascina. Pues mira cómo es yo la vivo, gente. Yo vivo para eso. Ay, maestro, fíjate que, cómo es la gente. ¿Qué pasó de Andrés Galberri? Y hubo un rumor que usted ya estaba ya con San José, ah no, San Pedro, ¿verdad? allá arriba en el cielo. ¿Cómo es la gente? Mira ah. lo que lo que se pasó haciendo. Vea. Qué bueno que tocas ese, ese tema. Fíjate que una vez qué gente tan chismosa, Ajá, sí, sí. mala. Una chava que fue mi novia sí. me preguntó, dice, "¿Es difícil ser novia de Andrés Valverde?" Le digo, "¿Por qué?" Porque a donde quiera que voy me dicen, "A poco Andrés Valverde es tu novio? A poco Andrés Valverde es tu novio?" Y esto y esto, y era así, y era así, y era así y por ejemplo una vez vine de vacaciones a un antro puedo decir el nombre porque ya no existe se, llama el, se llamaba se llama El Hilo estaba por la México Ay, en sí, claro. entonces yo llegué al antro y, Sí llegué a ir ahí así ¿Ah, pues yo entré al antro y ya cuenta que entro y una una muy amiga mía que, que ella sabe que estoy hablando estoy hablando de ella porque de hecho tuvo un cargo muy importante en el gobierno que acaba de salir y este y me saludó un, un a la amiga de Andrés me ver, saludo, que ella sabe quién es me saludó viene fusiva por mi compañera de la prepa yo la abracé, la besé y todo, pues muy, muy sí, tantos años diría? sin vernos, mucho cariño y todo. Entonces ya me presenta a su esposo y yo, la verdad, este, mi, siempre tengo broncas con los esposos, no sé por qué. Fui al baño y, y en el baño entra él y me dice, ah, porque le platiqué a, a, a ella que estaba en Televisa, que he hecho mi carrera y todo el rollo todo lo que había hecho y que, en México. Y luego entra él y me dice, para que le echas mentiras, estabas en la cárcel. Ay, y yo me quedé, pum, pues ¿cómo puede? No, no, no él, ella no, su esposo. Ah. El esposo fue y me dijo, oye, estabas en la cárcel, no, no estabas en México. Ay, qué malo. Y yo, tocando el tema ese que dices, sí, que, ¿que la gente rumores y mm. todo. Luego, por ejemplo, no, no supe manejar algo muy importante que se llama dinero. Yo cuando tenía la escuela de baile eran tantas las alumnas, era tanto el dinero que ganaba, que, este por ejemplo, salió una moto nueva y me la llevaban de la agencia derechito, ah, sí, déjame abajo, y, y abajo de mi escuela de baile, de, cuando estaba por la Avenida México, y déjame esa camioneta, y, y así. Entonces no, no supe administrar eso, y la gente empezó a decir que yo, que movía dinero, que, que, que X cosas, hablando gente. mal del dinero, y no, y al, al final de cuentas me fui sin dinero y sin nada. <laughs> Llegué a México y ahora regreso igual, sin dinero y sin nada. No, vamos, 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 porque sí deja. Pero, con vamos muchos, otra vez. pero con muchos conocimientos. así <laughs> que bueno que tocar este tema. Es muy difícil ser coreógrafo y, 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 y te, te achacan muchas cosas que no son. Pues así es la gente cuando ustedes tiene éxito, cómo son, ¿verdad? Sí, en pero, vez de que, esté, que compartan el éxito de los demás. Lo voy a compartir acá. Hay comentarios buenos. Ah, ya. Ah, Marta Amador. Claro, ver, ¿qué dice? claro. Ay, ¿Qué dice Marta Amador? Martita, de hecho es que dan salud. Está en la radio ella. ¿Por qué yo no tengo a Martita? Eh, ¿no? ¿Se ¿Sí la conoces? Ah, este, ¿no? Marta, un saludo a Marta. Gracias por comunicarte. Uh -huh. eh, tú sabes que te quiero mucho y que ella es mi alumna como tú, desde niña. ¿Sí? Eh, Ay. Una vez la abracé y subí al escenario, ahora ya no la puedo. No. no no, no, no <risa> <risa> Está muy guapa. no Martita, pero, otra vez. Es mi alumna. Ah, sí. Ah, Martita vos, es mi alumna, es de mis mejores bailarinas que tengo. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Saludos Martita. Ah, sí, mira, aquí está, mire, la doctora Marta Mador. Saludos a Sociales TV y al coreógrafo. Ah, mire. Uh -huh, gracias. Ahí que ya. Gracias. ¿Cuándo De será la... su próxima? A ver, dice. Presentación en teatro. ¿Cuándo mm, va a ser? En seis meses. En seis meses? Cada seis meses hacemos presentación. Pero ahorita como vamos a estar como más o menos en marzo, marzo o abril vamos a estar en teatro. Porque quiero hacer lo que te había comentado. Ay, sí. Montar puras coreografías en las que yo participé como bailarín y como coreógrafo. Y próximamente vamos a hacer algo ahí juntos. Enamoradísimo Ajá. de Mercurio. Bueno, de ah, sí, sí. media naranja de Face. Sí. Tom, recordar este los clásicos, ¿se acuerdas no, sí, que sí, ponía sí. de Timbiriche? Ah, no, pero yo en las que participé. Ah, ok. Como coreógrafo, como bailarín y reforzadas atrás por un video. Entonces Ay, ya sí. para que la gente sepa, también quiero comentar de que que regresé yo no quería que nadie supiera que había regresado Andrés ah, Walberri. ¿Por qué maestro? Porque, porque quería iba a llenar de muchas cosas. No, no, quería ver. Lo que pasa es que yo, en realidad, yo venía a cuidar a mi papá. Ah. Yo no venía a hacer nada. Que un, un año se dice sabático. Sabático no sé, sí. Si o no daba nada. miedo otra vez llenarse de. Camiones, no, no, no. Es que yo nada más venía, venía por los problemas de, de enfermedades sí. de mis papás. Pero mi papá me dijo, ¿por qué no pones una escuela de baile? Y pues, pues ¿eh? puse la escuela de baile y de ahí para para acá me, me he mantenido... Yo, bueno un amigo sí. eh, Rodrigo Ramírez saldré de era la propia patria me vio Ajá. y comentó que aquí estaba Andrés Valverde inclusive hizo un Facebook sin mi nombre Damn. era otro nombre y le puse que no era yo entonces él empezó a decir Búsquen a Andrés Valverde como tal y empezó toda la gente y toda Maestro, la gente ¿cuándo? y de repente ya pues tuve que decir que ya está aquí Andrés Valverde más no he hecho publicidad en periódico y en televisión como antes voy a empezar a hacerlo ahora para que sí. la gente, desde ahorita, desde ya, pues ¿Desde ya ahorita, la gente se dio cuenta. No, 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 no. Aquí está Meridiano a la vuelta, yo voy a ir a. Yo estuve para que viniera <laughs> este programa y por fin aceptó, maestro. Sí. Y ya les dije, eh, si no me ven en casa, aquí voy a estar con el maestro. ¿Ve? Lo que pasa es que yo no suspendo clases y por ti Ay. suspendí clases hoy. Ay, maestro, pues estamos qué lindo. Aquí. ¿Eh? Sí. Vamos a pagarle su clase. ¿por? Mira, tengo gente, gente muy bonita, por ejemplo, Marta, Martita Amador, sí. es la que está en hechos que dan salud. Ah, la que nos sí, escribió sí, Marquita, sí. Sí, sí, ella está en la radio también. Entonces, ella fue mi alumna desde chiquita, igual, de tu, de tu edad. Ah. Y ahora que regresé, volvió conmigo. Es que le voy a decir algo más. El, eh, ¿Se acuerda de Isabel? Isabel, sí, que sí, nos sí. ponía todo Ajá, el tiempo, sí, dice es. mamá que ella le encantaba hasta la sí, en la sí, pre, sí, en sí. la secundaria, con su coreografía, yo me presenté allá derechos ah, sí. de autor. Ay. ¿Y? y este solamente así me gusta eh, bajar de peso o haciendo ejercicio con música y las corrientes. Claro, de pie, claro. Porque, porque si estoy en el, en el, ¿cómo se llama? Donde te metiste tú que te caíste. Crossfit. No ah, eso. Sí. O, o, o insanity. No, crossfit. no me da crossfit. coraje el insanity. Mire. Mi respeto para la gente que hace ese tipo de deportes, es bonito, es todo, pero no. ese deporte es para, para atletas de alto rendimiento. Una gente común y corriente no lo puede hacer. Sí, es no muy, duro, es ni, muy duro, es muy duro. Aparte, le voy a decir una cosa, no hay escuela de instructores de CrossFit. Dime dónde es una escuela, uh -huh. que vengan a acreditarlos. Sí, no, claro, no, Pero luego, bueno. bro, vamos a tirarle, bro, nos van sí, a odiar. Sí, sí. Pero yo nada más mi respeto. Bueno, sí, hay algunos que tienen Sí, su, pero Por todos. Ah, Car Carolina Montenegro, debes enojar conmigo, por favor. Un besito a Carolina Montenegro. A ¿Quién es Carolina? De mejores alumnas. ¿Cómo que no sabes ah. quién es Carolina Montenegro? Okay. La fit más guapa que tenemos ¿Aquí? aquí en Tepic. Ya acaba de estar en Estados Unidos en competencias y ella que da las noticias en, en XHKG. Ah, quien sí, entrena Carolina Montenegro, entrena. sí, ah, entrena, su chicas? novio es DaKres de Cross y por eso, perdón. Ah, mm -hmm. yo quiero tener el six pack, ¿se puede? Sí, si sí, no es, Pero es, con usted o? también. Ah, bueno, va. Muy dedicado. Y si no no lo tomamos. El six pack. ¿Qué ver yo, con? Pues si no no ¿verdad? <laughs> <más, bebé. risa> pues fíjate que bueno que estamos tocando ese tema, ese sí. tema de los ejercicios. Yo, por ejemplo, yo recomiendo que la gente ejercicio no conmigo, donde sea, pero que hagan. Ay, sí, El ejercicio creo. es vida, el ejercicio es salud. El ejercicio es prevención, es todo. Sí, ¿y dónde es queda todo. maestro? ¿Por ahí va a pasar la dirección o, o nos la da el teléfono? Sí, es, es ¿Sí? Estoy en José María Mercado número 89 Altos, entre Ures y Colima, en la colonia de San Antonio, subiendo por Telmex o bajando por el Teatro del Sur Social. Ya de de ahí estoy casa. y este, ojalá y vayan, porque eh, no les miento, cada coreografía es como un bebé que tienes. Ay, es man. diferente, mis alumnos me dicen, oye, ¿cómo es posible? Me preguntan, ¿de dónde te salen tantas cosas? Es que para eso estudias. Ay, maestro. Para eso estudias para tener técnica y no estar copiando. Me dice, oye, cada correfe es diferente. Pues, cada correfe es diferente. Sí. Lo sabe uno perfectamente bien. Los ritmos cambian. Les monto bachata, les monto cumbia, les monto salsa, reggaetón, hip hop. Las señoras de 40, 50 años bailan también, reggaetón. Maestro? También ah, todos. Bailan a reggaetón, k-pop coreano. Las señoras de 40, 50, 35 años bailan k-pop coreano. Igual, y, y mejor que una niña, porque la danza no tiene edades. La danza no tiene edades, tiene aptitudes. Y por ejemplo, si va una que apenas está durita usted poco a poco, ¿verdad? Sí, con técnica. ¿Tengo? Es que el baile es como, como el aprender a leer y escribir. Primero aprende las vocales, A, U, Ajá. luego el abecedario y después hace las combinaciones de letras. Ah, como el inglés As. también, ¿verdad? Sí, igual que el ah, inglés, el, igual que el, el inglés. El, ¿Cómo se llama el alfabeto cirílico? El, el chino. <laughs> el <termo turismo. risa> Bueno, maestro, pues se acabó el programa. qué triste, me encantaría seguir platicando con usted, pero va a volver sí, y sí, vamos sí, a sí, ir porque... a... Filmar a, a al el estudio. estudio para que nos dé unas clases en vivo. Quien quiera las puede tomar, ¿verdad? Sí, faltaron temas. Temas, sí. por ejemplo, no sé, de, 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 de nutrición, sí, de cómo, qué debes de comer, qué no debes de comer. ¿Eh? La, la no, import... Está completísimo, maestro. La importancia es... del agua. El agua es. Vida. Sabías que no hay nada, nada más bueno para las arrugas que el agua. El agua es. es, es ese te ayuda. De por dentro es te que purifica me, aquí me se enojan conmigo porque me encanta el refresco pero ya lo dejé uh -huh. hoy yo a mis alumnos <laughs> lo primero que les quitamos es el refresco de sí. cola el refresco negro y el café ah, lo primero sí. que les quitamos y es, no les da la, la lo cómo se llama la pues sí pero deben irlo poco a poco dejándolo sí. poco a mí me poco. da seguido a, cómo se le llama eso chiripiolca. no 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 chiripiolca este cuando dejas de, de tomar algo que abstinencia. es... Abstinencia. Abstinencia. Sí, sí, me da una migraña, me da... Que, y vuelo, y caigo. Yo, Ay, no. Pero con el ejercicio yo, yo creo que voy a, a empezar otra vez. Mira, pues por último, gracias a Dios la gente ha vuelto conmigo. Gracias a Dios tengo mis alumnas como yo tú, querido. que fueron de mis primeras alumnas. Sí. Tengo generaciones ahí. Este, pues toda la gente... Ah, Luz Amalia Barrón, ¿la conoces? Sí. Fue mi alumna, Ay, Luz Amaya Barrón Banco ¿Tuvo su bebé? Te, tuvo un bebé. Ay, sí, qué sí, linda. Tuvo un bebé, Carolina Montenegro, este, Martita Amador, que son gente que están meti Ay. metidas en el medio. <laughs> Entonces, gracias a Dios, mi gente volvió. Estamos ahí muy contentos, okay. muy felices. No crean nada que lo diga, mejor vayan a tomar clases conmigo. Sí. Y ahí estoy para servirles. Muchas gracias y este nos despedimos algo que quiera agregar, maestro, a toda su gente. No, pues agradecerte a ti Nada y, más. y decirte que la verdad, es este tipo de programas son los que hacían falta aquí en Tepic para darle más proyección a, a, a Nayarit, uh -huh. a la gente que, que tenemos conocimientos en danza, en cualquier, en cualquier género. Ay, maestro, muchas gracias. Faltó hablar de la actuación también, sí. en otro momento hablamos sí. de la actuación, que hay muchos planes. Hay planes a futuro, trabajar otra vez ya en películas, telenovelas, obras de teatro. Ya cuando yo no me dedique al baile, pues me voy dedicar más a la actuación. Sí, más. Que sí. es mi otra carrera, la actuación, el... Sí, lo sí, voy a agarrar, no lo voy a dejar ir. Y recuerden, si es el mejor evento, están en... Sociales.tv Sociales.tv Sociales.tv